¿Entonces? Entonces, ¿cuáles son tus sentimientos hacia mí? ¿Desprecio? ¿Indiferencia, acaso? Preferiría que me odiaras, que desearas mi muerte. No me importa que te rebeles. Tu mano firme te volverá mansa, obediente a los deseos de tu amo. Sí, te quiero a ti. Sí. Eres tú mi amo. Lo seré. Quizás lo seas de mi cuerpo. Pero ¿quién puede llegar a dominar la mente y los pensamientos de una persona? Más que sea obligada, en su cabeza, los únicos pensamientos que hay son los de escapar, son los de huir, de llegar hasta donde están sus sentimientos. Jamás se te ocurra hacer eso. Quizás a lo mejor... Bueno, quizás me equivoque y... Y aunque le abran las puertas, se quede allí, inmóvil. Tenga miedo y no... escape de su jaula. ¿Por qué no pensar que... te quedas por amor? ¿Por qué no pensar que... esa mano que hoy te domina también te puede acariciar? Quiéreme. Quiéreme. Yo te prometo que todas las puertas estarán abiertas. En cambio, si te empeñas en no quererme, echaré una cadena alrededor tuyo. ¿Cuándo sales tú? No sé, abuela. Todavía no es mi turno. ¿Cómo me veo? Linda como un clavel. No sé, abuela. Estoy tan nerviosa. Son números nuevos.
Yo ni siquiera los ensayé, yo nunca he hecho eso. Ah, y el dueño lo sabe, no será muy exigente. Pero el público no lo sabe, abuela. El público siempre es exigente. Y además, ese circo es tan grande. Y viene tanto público. Ay, tú no lo ves. Presento la casa de los naipes encantados. Dentro de esta casa, en la cual retiro la última espada, diciendo las palabras mágicas, ¡Sin Salabim llega la bellísima Cassandra! ¿Estás llorando por él? Sí, por mi hombre que se fue con la otra. El nombre de tu hombre, mi sentimiento lo es, en mi corazón lo es. ¿Qué vienes? A ensombrecer más mi dolor. A hacer alarde de que fuiste su dueña. No fue su dueña. Nadie lo es de nadie. ¿No crees que yo no sé lo que vi entre tú y él? Muchas veces te vi deslizarte en la noche para venir a su tienda. Entrabas aquí. Y pasabas horas y horas. Y yo afuera, remordiéndome de los celos, sabiendo que tú gozabas de sus besos y sus caricias. Está bien. Fui dueña de su cuerpo. No lo niego. ¿Sabes por qué? Porque echar respeto a las mujeres de su raza. Y a la hora de buscar a una hembra, te busco a ti. Lo sé. ¿Y no crees que me ofendes con eso? Debía darte vergüenza. No eres más que una... Una mujer que está buscando a un hombre de vez en cuando. ¿Por qué no? Es que no hay diferencia. No te entiendo. El deseo es el mismo. El apremio sexual. La necesidad de hacer el amor. Cuando la sangre te hierve. Y te revuelves a la cama. Sin poder conseguir el sueño. ¿Qué hablas? Es que tú no puedes entender. Ustedes están viviendo reprimidas, esclavadas con tabú de su raza. Yo no. Yo soy una mujer libre. Soy dueña de mi vida
y de mis emociones. Pero... ¿eso qué haces? Disfruto mi cuerpo.